Señor Tuaristi, a continuación. Gracias, presidente. Creo que ya que los Estados no se atreven o no se animan a hacerlo, este debate es imprescindible. Me gustaría arrancar con una frase del señor Timmermans cuando decía que tenemos que recuperar la belleza del diálogo en Europa. En mi país, en Euskal Herria, una mayoría social y política impulsa un proceso de paz que busca resolver el último conflicto político abierto en la Unión Europea por vías pacíficas y democráticas, es decir, con el diálogo. Sin embargo, esa mayoría política y social no tiene con quién hablar, porque el Estado español se niega a hacerlo y no quiere dar ni un solo paso en ese sentido. Al contrario, torpedea el proceso de paz, detiene a abogados y a familiares de presos o se niega a cumplir la normativa europea que rechaza la ejecución del cumplimiento de doble condena dentro de la Unión Europea. Y ahí hay un claro problema de gobernanza o de jurisdicción, en mi opinión. Y todo eso en el marco de una deriva democrática general en el Estado español. Creo que además de falta de voluntad política en los Estados miembros para mirarse al espejo, hay un problema de doble estándar o doble rasero. Porque considero que además de ayudar a resolver los conflictos abiertos en el mundo, deberíamos de ser mucho más proactivos para contribuir a resolver los conflictos que tenemos en casa, entre otras cosas porque eso nos daría más credibilidad y mayor legitimidad, tanto como contar con esa supervisión democrática de la que hablaba el representante del Consejo de Europa. Gracias.